estamos intentando de presentar Café Literario Diálogo de los Pro. Es un evento organizado por parte de la Asociación Gitano Cumano Diálogo Europeo, junto con la revista Negra Mart, las Galerías de Arte Nicol Blanco, en colaboración con el Instituto Cultural Humano de Madrid. Va a ser un evento que tiene como invitados especiales a dos escritores rumanos, dos poetas, uno de los más importantes de Rumanía, y dos poetas españolas. A este evento literario, a este Café Literario Diálogo Europeo, junto a la Asociación Hispano-Rumana Diálogo Europeo, a la revista Negra Mart, y por supuesto con la colaboración clara del Instituto Cultural Rumano, Julia Barna y pues muchas personas que están aquí ahora mismo del Instituto, que trabajan intensamente en lo que es la colaboración y el intercambio cultural entre España y Rumanía, entre la cultura de los dos países, tan enriquecedora para todos nosotros, me parece, ¿no? Es la nota fundamental de mi relación con este organismo, con el Instituto Cultural Rumano y también con el Espacio Miram, con, por supuesto, mi relación y mi representación de la Galería Nicol Blanco, ¿no? Es una relación entre las culturas de ambos países, España y Rumanía, y por supuesto entre Europa Occidental y Oriental, que, como vemos y vamos experimentando todos, están cada vez más próximas. La cultura y el territorio español es en estos momentos escenario de este evento, ¿no? Yo deseo que también Rumanía y su cultura sea escenario de eventos y de representaciones de la cultura española. Mi primer contacto con Rumanía, puedo decirlo, ¿no? El país en el que no he estado todavía, pero que espero visitar pronto, y con la cultura rumana fue precisamente a través del Instituto Cultural Rumano, presentando la obra de Romeo Niram, que se basaba precisamente en una gran figura de la cultura rumana, Brancus. Posteriormente también presenté otra obra del mismo pintor, basada en la obra de Mircea Eliade, y espero también conocer con más profundidad la de otros grandes de la cultura rumana como Ionesco o Cioran, ¿no? También en la embajada he estado en la lectura de poesías de figuras, de vuestra gran figura, ¿no? Eminescu. Y hoy tengo la suerte de estar aquí también con dos grandes poetas contemporáneos, Ionesco, espero pronunciar bien, y Claudio Comartín, encantadores los dos, por lo que nos han dicho, ¿no? Y junto a ellos, precisamente por este encuentro de las dos culturas, las poetisas, escritoras Lola Fong y Carmen Rubio, ¿no? Estas creo que las he pronunciado bien. Son encuentros, luego también viví otros encuentros colectivos de las artes plásticas, como la exposición que se organizó en septiembre pasado en el Instituto Cultural Rumano, exposición de pintura y fotografías de artes plásticas, donde participaron artistas rumanos como Romana Proteasa, Mugur Kiusda, Bogdan Ater, Romeo Niram. Eso, yo llevé una comunicación al Congreso Internacional de Imagen y Apariencia que se celebró en la Universidad de Murcia, que versaba sobre la pintura de Romeo Niram, basada precisamente en Mircea Eliade. Hay mucha dificultad aquí, y es una señal para los cuatro poetas que están en esta mesa, que les va a costar sentarse, pero luego, una vez sentado, uno se siente de maravilla, tiene una perspectiva. Bueno, es un momento bastante importante y agradezco a Begoña, y al mismo tiempo debo decir que ha cumplido con una cosa que parcialmente me podía tocar a mí, relatando tantas cosas que se han hecho, y le agradezco porque tampoco quiero hablar yo mucho. Los importantes son los poetas aquí presentes y este evento, que es el arranque de otro tipo de manifestación que el Espacio Niram y la galería y los muy atrevidos artistas Romeo Niram y Bogdan Ater y todo el equipo con todos los demás que han montado este espacio en el centro de Madrid y quieren demostrar que la cultura y el arte rumano son una calidad a nivel europeo
de las más altas posibles. Vamos a demostrar con ellos, con las lecturas y con lo que empieza ahora y va a ser entre los escritores rumanos y españoles, yo creo que otro punto de encuentro entre otros, pero en un espacio adecuado, en un locus amenus que es importante que sea de este tipo y esperamos que reúna cada vez mucha gente. Van a venir escritores importantes y los premios que se otorgarán recíprocamente por un jurado de del otro país, más un premio del público de popularidad, van a asegurar tanto la objetividad como el interés y una ampliación del conocimiento de las letras romanas y las españolas, la traducción recíproca, contribuyendo a los esfuerzos que se siguen haciendo. Les digo que sabemos que España tiene buenos poetas y les aseguro a todos que Rumanía tiene también muy buenos poetas. Los de esta noche son un verdadero regalo. Yo me alegro muchísimo, muchísimo que esto arranque. Joan Spop y Claudio Comartín son uno de los más interesantes y más apreciados poetas de estos tiempos, tanto como Lola Kohn y Carmen Rubio en España. Y ya verán qué sorpresas vamos a tener a lo largo del año si empezamos en este nivel. Lo mantenemos a lo largo de todo el año. El próximo febrero habrá una festividad de premios muy, muy rica. Soy Rubén Darío. Soy el dueño de la revista Miran Art. Hoy han sido otorgados los premios Miran Art. En verano serán otros más. Serán premios de pintura, de escultura, y por qué no decirlo, también de fotografía. Todo lo que en sí encierra lo que es el arte conceptual. En esto, pues, la idea principal que tenemos de esto es promover la cultura, la interculturalidad entre pueblos, entre países. Me siento contento de que los premios sean otorgados para Joan Spop y para Claudio Comartín. Se lo merecen. Of the night.